Oigan, pues, ¿qué creen? Que venimos con un nuevo video chismosero. Y como ya pudiste verlo y notarlo en la descripción y en la miniatura de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Carla Panini y de su esposo Américo Garza. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los que estamos viendo este video, sabemos esta polémica que hay con Carla Panini, que dicen que es la mujer más odiada. Decían primero que de México, que de América Latina. Creo que ya llegó hasta otros continentes esta historia. Entonces, sabemos de qué se trata. Y es que este fin de semana, el nombre de Carla Panini y también de su esposo Américo Garza empezó a saltar en redes sociales. ¿Por qué? Porque se decía que Américo le había sido infiel a Carla Panini y que ahora sí, Carla Panini estaría pagando el karma. Y es que una chica llamada Stephanie Mendoza en su Instagram empezó a filtrar algunas de las supuestas conversaciones que tuvo con Américo Garza. Les voy a estar dejando las publicaciones en este momento. Yo ya les había comentado en un video anterior que tengo problemas con mi computadora. Hasta el día de mañana me la van a recibir para revisarla. Entonces, no he podido hacer los videos como normalmente los hago. Voy a tratar de que leamos lo que ella estuvo publicando, pero si es que no puedo porque lo estoy editando con el teléfono, pues pónganle pausa para que ustedes se enteren de todo. Pero esto no nada más se quedó ahí, pues Stephanie decidió también mandarle estas conversaciones a Carla Panini. Esta información empezó, les digo, a hacerse viral en redes sociales, pero rápidamente Carla Panini empezó a desmentir toda esta información. ¿Por qué? Porque resulta que supuestamente Carla Panini, y bueno, sí lo estuvo publicando por sus historias, que más adelante se las voy a poner. Ella dijo que varias personas por Instagram le estaban escribiendo supuestos conocidos, y voy a decir supuestos, ¿no? Porque en realidad no estamos seguros, no sabemos. Supuestas personas que conocían a Stephanie empezaron a decir un montón de cosas, que si inventaba cosas, que si se metía en problemas, que si ya se había metido con no sé cuántos, que si era una traumada. Bueno, le dijeron de todo, supuestamente todo lo malo que hacía Stephanie. Y también decían que estas capturas que ella empezó a mostrar en redes sociales, pues eran falsas. Bueno, aquí estamos, vamos llegando al lugar. Y viendo todos sus mensajes, muchos mensajes que nos han mandado. Ahorita voy a tratar de subirlos todos y de contestar la mayoría. Está padre esto, se vuelve interesante. Estamos dando solo unas cuantas horas a mis carnes hondureñas para que demuestre los dichos de su boca. Ya salió con la tontera de que la están nadie te amenaza, preciosa. Nadie te necesitamos que muestres que le des play a los audios que dices que tienes de Américo. Necesitamos que muestres cómo tiene Américo grabado su WhatsApp. Por favor, que eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante.
Y también reproduce el audio que dices que tienes, reproduce el video que dices que tienes. Todo eso te lo vamos a dar hasta el día de hoy. Ya mañana ya no vamos a hablar de ti. Hoy te vamos a seguir desmintiendo, pero ya mañana no. O sea, hoy vas a tener todavía nuestra atención y hoy todavía vas a poder tener seguidores. Ya mañana vas a pasar como todos los chismes que han pasado y que han pasado y que han pasado. Como todas las inventadas, los miles y miles de personajes que se han metido en esta historia, bueno, vas a ser una más de ellas. Entonces, de ellos, porque han sido hombres y mujeres. Bueno, antes de seguir con mis carnes amigueñas, quiero que escuchen qué hermoso se escucha la lluvia aquí desde este balcón. ¿Qué hubo? Oye, es que Tan dice que si es tu Instagram o no es tu Instagram. El que pone arriba sí, pero es editado. ¿Por qué? Mira, aquí está esta morra. En solicitud de mensajes, aquí está. Ponle bien para que se vea. Bueno, aquí está. Ella puso, el 8 de mayo, me escribe, hola, te vi subiéndote un carro y me dio pena saludarte. Aquí está donde yo nunca le he aceptado el mensaje. Esto solamente se pone una vez, lo de bloquear, eliminar. Cuando tú le escribes o aceptas el mensaje, esto ya no se vuelve a poner, aunque lo elimines. Si te vuelves a escribir con alguien, ya no se va a solicitud. Está en solicitud de mensajes este chaval. Solicitud de mensajes. Nunca le he respondido. Ayer, según ella, que me han mandado que no sé qué, bueno, no sé quién, ¿verdad? Pero aquí pone todavía, siguen ingresándola. Ayer en la noche, a la historia que yo puse, de pues que está inventando eso, pone... No sé si... Parte de la historia, disculpa, llévanos. Bueno, a la historia que yo puse ayer... No se veía ayer el celular. Ah, bueno. Lo que yo puse ayer... Ella pone, no seas hipócrita, y luego pone viejo, feo, ridículo. Aquí está donde yo nunca le he respondido. Aceptar, borrar, eliminar. Cuando tú le escribes o aceptas mensaje, esto no se vuelve a poner. Yo nunca he escrito con esta morra, no sé quién sea. Aquí está en solicitud de mensajes. Solicitud de mensajes, ahí está. Es este chavo. Entonces, eso es lo que yo digo, nada más porque inventa. O sea, cualquiera podemos, ahora hay muchos programas de edición, cualquiera podemos editar cosas. La gente está terca y terca de que, no, pero sí es verdad que te engañó y que no sé qué y que tanto. Y ella tiene mensajes con él y no sé qué. Bueno, entonces, que enseñe el WhatsApp. Ahora aquí estoy yo enseñando donde nunca me he escrito por Instagram. Bueno, donde nunca le he respondido. Ahora, que de ahí se fue al WhatsApp, bueno, pon mi WhatsApp. Ahí está donde nunca le he contestado por Instagram. Ahora, según ella, que le contesté por Instagram y que le dije, bueno, por WhatsApp, pon mi WhatsApp, pon los audios que dice, te mandé. O sea, esta chava... Está enfermita de ese rollo también, o sea, se cuenta que se juntan, se proyectan, la raza esa se junta y bueno, ella se proyecta porque ella la dejaron, bueno, ella no, se primero, met, ella, ella, primero se ella anduvo con un chavo que tenía esposa. Es que ya nos han contado, nos han escrito y nos ha mandado mucha gente que la conoce. Pero lo van a decir, país. Cállate, tú también tenías esposa. Bueno, ya hemos aclarado que eso no fue así, pero ese es otro asunto. Bueno, ese es otro punto. Esta chava está loquita y le gusta hacer lío, meter en líos y hacer ese rollo de mensajes para agarrar seguidores. Ese es todo su pedo. Querer agarrar seguidores, querer hacer lío. Pero bueno, aquí les enseñé donde nunca le respondió un mensaje. Me lo mandó el 8 de mayo y ayer mandó otros donde, pues ya vieron lo que dice. Pero bueno, si dices que bueno, a ver con qué pretexto sales de que si era tu Instagram o no era tu Instagram. Aquí está donde no es. Y los del celular, enséñalos los audios. Sácalos. Si soy yo, pues mándalos. Pero bueno, está muy claro que esta muchacha lo que busca es seguidores, lo que busca es hacer lío, lo que busca es que salga en páginas y en TikTok. Pues bueno, le está funcionando porque le salieron seguidores. Pero bueno, estás mal, muchacha. Busca ayuda. Y ya nos han dicho que lo haces, que seguido haces esos líos allá en donde tú vives, allá en tu país. Entonces, pues, bueno, ve, síguele allá. Ahora, si quieres lío con nosotros, pues nosotros no nos vamos a quedar, como hemos dicho, callados muchas veces. Ya te pusimos la atención, ya. Okay, ya va a ser hoy nomás. Ya te aclaramos, ya te dijimos, yo nunca te contesté, a mi Instagram nunca escribí. Bueno, sí has escrito, pero yo no te he respondido. Era lo que buscabas, desde que me escribiste lo hiciste con esa intención, pero nunca te he respondido. Y pues bueno, ya te pusimos atención hoy. Ya te aclaramos que aquí nadie te escribió. Ya te dimos tu tiempo. Y de aquí en adelante, las que quieran decir que sí, bueno, a todas sí. Sí, a todas. A todas. Tú estás malita, a tú no. A todas las demás que vengan sí. Sí, a todas las demás ya las que digan sí, me escribió, y hombres, y caballos, y lo que quieran, ya a todos sí, porque no voy a estar aclarando a todos. Bueno. Ahorita solamente a esta porque le dieron mucho vuelo y pues ya les estoy demostrando que es mentira. A mi Instagram no le contesté, los mensajes que hice de WhatsApp son falsos, te retamos a que mande los audios y que digas para que vean que son falsos, y de aquí en adelante no puedo estar aclarando a todas las que... Ni vamos a andar aclarando, ya solamente hasta ahorita, ya tú te dejas demostrado que es falsa. Y a todas las páginas que le están dando vuelo y que se la creen, pues bueno, qué pendejos están. Sí. Y bueno, sí, ya. Ya voy a hacer yo una sección que diga, aquí exhibiendo las infidelidades del marido robado. Sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer una exhibición. Por eso, si a ti el marido robado te ha tirado el calzón, te ha tirado los perros, dínoslo a través de esta cuenta y lo vamos a exhibir. Pero no solamente eso, resulta que también estuvieron haciendo un en vivo donde estuvieron entrevistando a la expareja de Stephanie, quien fue a exponer la situación que tiene con Stephanie, que tienen un hijo
Tienen ahí muchos problemas. Supuestamente él dice que Stephanie ha inventado muchas cosas sobre de él, que si le pegaba, él va a estar enseñando pruebas, pero que también se las iba a estar mandando a Carla Panini y a su esposo, porque él dice que ya está cansado, que ya está harto y que Stephanie sí se ha metido en muchos problemas. Vamos a unir a, se llama Alan Cartagena, él es el ex de esta muchacha y pues nos tiene ahí que contar, él es el que nos, bueno, nos han dicho varias personas, entre ellos él, que no es la primera vez, incluso con amigos de él, incluso con, Sí. pero bueno, dale unir. Acaba de Solo para contactar. aclarar A ver, las ¿dónde cosas. está? Ya lo acepté. Pero no está. A ver. Aceptar. Gente no sabe quién eres. Nosotros ya sabemos que te presentaste Yo con soy nosotros. Alan, el ex de Stephanie, la que difamó a Américo. Dice que es una difamación, la verdad no. Pues para empezar, no No está estoy indignado, escuchando. la verdad. A ver, si se está escuchando, nada más déjame hacer prueba que se está escuchando para que la gente. Porque dicen que no se está escuchando. A ver, espérame. A Carla, dice que cuánto me pagaste, dice en los comentarios. ¿Sabes una cosa? Mi dignidad, ningún dinero la puede pagar. Entonces, son cosas que tal vez mi expareja no ha comprendido. Como ella, pues no tiene inteligencia para poder producir dinero. Entonces, lastimosamente tuve que llegar a este punto. La verdad, ya había hecho lives antes, pero no esperé hablar cosas tan profundas acerca de ella. Así es. Va a Bueno, tocar. Alan es el ex de Stephanie, la chica de Honduras, que dice que Américo estuvo con ella. Pretende, Bueno, que no, la que le pretende, que la pretende. pretendía. Entonces, ¿puedes platicar un poquito quién es ella? Por favor, mucho más bien, para que la gente sepa lo mitómana que es. Bueno, la verdad que solamente a ustedes les ha hecho eso, y a otras personas sí se las ha hecho. Algunas han sido ciertas y otras han sido pues mentiras. Y ha tenido otros problemas con, pues, metiendo, involucrando a parejas, ¿verdad? Que no fueron en su tiempo y ella pues le escribió a otras personas también lo mismo. Y hace un mes también tuvo un problema con una persona aquí de la ciudad. También le escribió lo mismo que tenía su pareja. Y al verlos a ustedes, ella pues me dio problemas a Américo. Cuando yo vi que los mensajes eran editados, yo me quedé sorprendido porque pensé que era cierto, no le voy a negar. Pero cuando vi mensajes editados y cuando Américo presentó de su Instagram lo que es la solicitud de mensaje, me quedé sorprendido y yo sé cómo es ella. Entonces, me indigné, la verdad, y nunca había hablado mal de ella ni nada, porque fuera cierto, porque no es mal, es cierto. Entonces, eso pues, dije yo, va a destruir una familia. Yo no sé la historia de ustedes y no me interesa, la verdad, porque es su vida. Y somos seres humanos. Entonces, la verdad que sentí mucha indignación cuando ella se acerca de Américo y pues ya sé cómo me las he escrito y tengo pruebas. Pues yo se las voy a enviar a ustedes. Porque en este momento ya le está escribiendo a un montón de amigos míos y a un montón de gente mía, míos, hablándole de este, de publicar cosas mías. A mí no me interesa, yo soy una persona que asumo mi responsabilidad. Y he dicho algo, lo acepto. Porque, o sea, ella, o sea, a nosotros nos llamó la atención que inmediatamente que empezamos a sacar pues todo lo que ella inventó de Américo, gente de Honduras nos escribía y nos decía, es que ella es así, ella es mitómana, ella mete problemas siempre, ella siempre está inventando que los hombres la buscan. Y entonces nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a permitir una difamación más, porque bueno, te sepas o no te sepas nuestra historia, nos han venido difamando de mil cosas. Entonces dijimos, ya no vamos a permitirlo. Pero al final de cuentas, pues tú, a ti te pasó con ella, a ti te hizo mil cosas. No, 1.000, 3.000 me hizo. Entonces, mira, mira, Carla, muchas cosas yo no les dije a los papás de ella, ella me había hecho a mí, cosas muy fuertes. En este momento, no se las voy a mencionar, pero si ella actúa en contra de mí y empieza a tomar represalias, yo se las voy a enviar, todas las voy a publicar por todos lados, fotos y todo lo que se tenga que venir. Estuvo contando un montón de cosas, pero bueno, todo esto tratando de desmentir lo que ella estuvo publicando, ¿no? Y diciendo que es falso y como les digo, pues ella se ha metido en un montón de problemas. Y con eso, pues obviamente Carla Panini quiere demostrar que Stephanie es una persona que miente o que se dedica a tratar de hacer este tipo de cosas para obtener números, que estas conversaciones son falsas, pero algo que me estuvo llamando mucho la atención es que este en vivo tiene los comentarios limitados y también no le han estado dejando muy buenos comentarios a Carla Panini. Me imagino que es por eso que ella tomó la decisión de limitarlos. Y pues bueno, esa es toda la información que hay hasta el momento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí, Carla Panini de cierta forma ya pagó el karma
que su esposo ya seguramente le puso el cuerno, pero ella ni enterada y pues no se ha dado a conocer en redes sociales. Piensan que no le ha engañado, pero que en algún momento puede llegarle este karma. O no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de todo este tema? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Los invito a que me ayuden compartiendo este video, dejando una manita arriba, dejando todos sus comentarios respecto a este tema aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse a este canal y recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video chismosero. Adiós.